antes del cristianismo, en el Imperio Romano existía una verdadera libertad religiosa. El Imperio Romano, cuando sometía a un pueblo, era tolerante con su religión. Solía respetar las tradiciones y costumbres locales de los territorios conquistados y nunca les obligaba a abandonarlas, siempre que no fuera un problema para la autoridad de Roma. Entonces, ¿qué ocurrió con el cristianismo? ¿Por qué se comenzó a perseguir a los cristianos? Porque durante los tres primeros siglos de la historia de la Iglesia, los cristianos fueron perseguidos. Jesucristo envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio por todo el mundo. Y tras el día de Pentecostés, la gran actividad evangelizadora de apóstoles y discípulos fue llenando el imperio de cristianos. La predicación comenzó en las comunidades judías de dentro y fuera de Palestina, pero pronto llegó también a los gentiles. El Imperio Romano poseía una gran red de comunicación de mercancías y personas, y la existencia de una cultura común que utilizaba como lenguas universales del imperio el latín y el griego ayudó a la gran expansión del cristianismo por Siria, Asia Menor, Grecia, el norte de África, Roma y llegó hasta los confines de la tierra conocida, España. Pero si Roma era tolerante con el culto de los pueblos conquistados y en algunos casos sus dioses eran incorporados al panteón, ¿qué pasó con las autoridades romanas para que prohibieran y persiguieran la fe cristiana y a quienes la profesaban? La causa principal fue que el imperio impuso el culto obligatorio al emperador en todo su territorio. Roma proponía una religión de Estado personificada en el emperador, y cada ciudadano tenía que servir y adorar a Roma en ceremonias públicas establecidas. Y la fe cristiana, claramente monoteísta, no podía aceptar ni el culto de adoración al emperador, ni la obligación de ofrecer sacrificios a los dioses. A los cristianos les resultaba imposible realizar cualquier gesto que pudiera interpretarse como adoración a alguien que no fuera Dios. Por eso se negaban a hacerlo, siendo uno de los principales motivos de las persecuciones. Roma no podía tolerar que nadie pusiera en duda su fundamento de la unidad de Estado, su religión personificada en el emperador. Por lo que los cristianos fueron acusados de ateísmo, por no acatar ni someterse a Roma, por negarse a dar culto a los dioses del imperio y al propio emperador. Por otro lado, el hecho de que los cristianos se reunieran en sus casas para celebrar ritos incomprensibles para los no cristianos y los que solo podían participar ellos, aumentó las sospechas de ser asociaciones secretas y, por tanto, peligrosas para el orden social del imperio. Entre la población comenzó una cierta antipatía contra los cristianos, debido a acusaciones sin demasiada consistencia derivadas de una deformación de creencias y ritos cristianos. Como entre ellos se llamaban hermanos, fueron acusados de incesto y debido a sus reuniones privadas fueron acusados de practicar la magia. Y por la incomprensión del misterio de la Eucaristía y como oían que comían el cuerpo y la sangre de Cristo, también les acusaron de canibalismo. Así que durante los tres primeros siglos de la historia de la Iglesia, el cristianismo sufrió persecuciones. Pero estas persecuciones ni se vivían con la misma intensidad en todo el imperio ni fueron continuadas. Se desataron en ciertos momentos y lugares, y no siempre por las mismas causas. También hubo largos periodos de tolerancia con el cristianismo, y conforme avanzaban los siglos, y puesto que la implantación de la fe cristiana era cada vez mayor, las persecuciones fueron cada vez más selectivas. La primera persecución fue la que desató en Roma el emperador Nerón, entre los años 64 y 68. Esta fue una persecución local, sin ningún fundamento jurídico. El motivo es culpar al emperador de la acusación de incendiar un barrio de Roma para construirse un nuevo palacio. Como aún no se sabía muy bien quiénes eran los cristianos y sobre ellos circulaban rumores y habladurías, fue sencillo para el emperador provocar el odio del pueblo hacia ellos. En esta primera persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo, y junto a ellos una gran cantidad de cristianos de la ciudad, sometidos a crueles torturas. En las siguientes décadas se fueron intercalando periodos de paz y tranquilidad con persecuciones puntuales. La persecución más sangrienta y sistemática de todas fue la que ordenó el emperador Decio. Iba dirigida especialmente contra los obispos y el clero, aunque también muchos otros cristianos fueron ejecutados o murieron en prisión por negarse a realizar sacrificios a los dioses romanos. Tras otro periodo de relativa calma, la última y mayor de las persecuciones contra los cristianos fue la que se levantó en tiempos del emperador Diocleciano y su sucesor Galerio, llamada la Gran Persecución. Durante los primeros años de su reinado, Diocleciano no solo no persiguió a los cristianos, sino que adoptó una política de tolerancia frente a ellos,
su esposa y su hija eran catecúmenas, y dentro de la corte imperial habría altos funcionarios cristianos. El motivo principal de su cambio de comportamiento frente a los cristianos fue su convicción de que eran un obstáculo para alcanzar sus metas. Promulgó decretos que obligaba a los soldados a sacrificar a los dioses, mandó destruir o confiscar todos los edificios de culto y libros sagrados, y prohibió las celebraciones cultuales. Encarceló a los miembros del clero y les ofreció la libertad a cambio de sacrificar a los ídolos. Quienes se negaban serían torturados y ejecutados. Y por último, declaró una persecución generalizada que prescribía para todos, sin excepción, el sacrificio a los dioses romanos y el culto al emperador, bajo pena de muerte, cárcel o trabajos forzados. Hubo innumerables víctimas y la crueldad no tuvo límite, alcanzando el martirio incluso a los niños. Las persecuciones provocaron un gran conflicto en la Iglesia que durante la primera mitad del siglo III, debido a una cierta calma, se había desarrollado notablemente, creciendo de forma considerable el número de bautizados. Pero en los momentos de dificultad, cuando la fe se puso a prueba, algunos se escondieron o huyeron. Muchos apostataron por debilidad o por miedo y ofrecieron sacrificios públicos o fingieron hacerlos. Esto provocó tensiones entre los que habían sacrificado a los ídolos por salvar su vida y los que no. A estos cristianos que habían caído y arrepentidos pretendían la readmisión en la comunidad cristiana, se les llamó lapsi. Pero también hubo otros cristianos que confesaron la fe sin desfallecer, pero habiendo sufrido torturas, no habían muerto en la persecución. Más tarde recobraron su libertad y gozaban de gran prestigio dentro de la comunidad, considerándoles mártires vivientes. A estos se los llamó confesores de la fe. Lo que quedó claro con las persecuciones es que, al contrario de lo que se pretendía, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos.